Esto es muy importante para saberlo y estudiarlo. Esta presencia yo soy se divide en tres partes. La parte superior es el espíritu. La parte de en medio es el alma y la parte baja es el cuerpo o la personalidad, para que lo sepamos, ¿verdad? Entonces, la parte superior es justamente lo que nosotros somos. En este caso, ven allí en pantalla a la personalidad conectada con el alma, que es el objetivo de todos estos estudios metafísicos que vamos llevando, que podamos irnos conectando con el propósito de nuestra propia alma y así lograr lo que vinimos a realizar acá esta vida, que por supuesto tiene que ver con toda la felicidad, el bienestar, todas las cosas buenas vienen a través de este proceso de desarrollo interior. Entonces, vamos a entrar hoy al estudio del segundo rayo dorado, el cual es sumamente importante en nuestro desenvolvimiento interior, porque prácticamente, chicos y chicas, si ustedes están estudiando metafísica, es muy seguro que ustedes forman parte de los miembros del segundo rayo dorado, tienen un interés en el saber. Que ya nos vamos a ingresar en todo lo que tiene que ver con este saber tan interesante que existe. Bueno, estas enseñanzas del maestro tibetano se dan para que nosotros podamos avanzar con ellas, para que nos vaya bien, para que podamos entender, avanzar todo lo que es debido en este propósito interior y así vamos a ir procesando y logrando pues entendimiento de lo que es necesario hacer ahora para nuestra vida, para el mundo y todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ahí lo tienen. Para esta enseñanza pues no hay ningún requisito previo, simplemente deseos de participar, no importa si es la primera vez que se acercan a estas enseñanzas. Esto está siempre de manera sencilla, con palabras fáciles para que ustedes puedan tener este desarrollo. Si hay algo que necesiten mayor entendimiento, bueno, pueden preguntar y de todas formas hay una gama muy completa de estudios y de enseñanzas que están libres y disponibles allí en internet. Prácticamente todo esto que se está brindando pues es un regalo para que ustedes lo puedan recibir donde quiera que se encuentren. No hay ningún tipo de limitación en este caso. Bueno, cada quien puede muchas personas estar en su casa. En este caso pues sé que hay familias que sintonizan y que siguen todas estas enseñanzas. Eso es muy bueno, por supuesto es un gran soporte el que hacen en conjunto pues muchos con toda esta enseñanza. Entonces, bueno, se trata de que cada vez más personas puedan conocer esta filosofía que tiene que ver pues con el ser interior, con nuestra vida, con el entendimiento, con todo lo que vamos llevando a cabo en este proceso de desarrollo. Entonces es bien interesante. Estamos avanzando por módulos, en este caso estamos en el módulo de los siete rayos. El módulo 4 y el módulo 5 lo estamos trabajando paralelamente para que pueda hacer esto de la mejor manera posible y que podamos ir logrando este aprendizaje interior del mejor modo. Entonces es muy importante. Recuerden que todo esto está basado en un texto de estudio que se llama Deca Master. Lo pueden buscar en línea, está en formato de ebook, está en formato de libro formal, para que ustedes puedan, si desean complementar todos estos estudios, pues puedan hacerlo de ese modo y avanzar con lo que es previsto. Por supuesto hay un calendario de actividades y bueno, la pregunta del millón es si estamos listos para avanzar con la actividad. ¿Todos listos? Hagan su dedito así de estoy listo. Muy bien. Perfecto. Rosalba como que se mordió los labios, pero está bien. Eso también es signo de que está lista, ¿verdad? El tibetano es un gran maestro de sabiduría. Se conecta, por supuesto, desde el Tíbet, desde los rincones del Tíbet, de los Himalayas, por medio de la telepatía. Ellos trabajan a partir del plano mental superior y entonces se conectan con grupos de estudiantes donde pueden ellos, digámoslo así, dar su energía. Ahora está muy de moda esta palabra de influencers, ¿verdad? Son estos hombres y chicos y chicas que hacen redes sociales y demás. Pero bueno, los primeros influencers que hay son los maestros. Ellos brindan influencia a través del pensamiento, del sentimiento. Hacen este trabajo
supremamente importante de darles pensamientos y sentimientos superiores a la humanidad. Y bueno, de ese modo es que pues se va avanzando con este estudio y estas enseñanzas. Ahí tienen al maestro el tibetano, por supuesto, y esta es una imagen, por supuesto, ya en una pintura que utilizamos en metafísica para estudiarlo, para entenderlo mejor, ¿verdad? Todo esto pues obviamente está basada en una imagen real del maestro para poder tener este entendimiento. Entonces, bueno, vamos a ver esta gráfica que nos habla de este proceso de evolución que vamos teniendo. Es muy importante saber que no estamos solos acá en el mundo. Nos encontramos con reinos que están en evolución de la mano con nosotros, de modo tal que nosotros vamos a ir avanzando, hemos ido avanzando para este momento. Platicaba acerca de los animalitos, ¿verdad? Me decían por acá, un animalito pues tiene este deseo de evolucionar. ¿Por qué si se la pasa tan feliz? El gatito, el perrito, o los perrijos, o los gatijos que tienen, ¿por qué si se la pasa tan feliz, en algún momento puede que llegue a ser humano? Dice, ¿por qué no se queda así, verdad? Y en este caso la pregunta es, bueno, ¿por qué nosotros estamos aquí? Si también estuvimos en un momento en una conciencia animal, ¿por qué decidimos encarnar o individualizarnos al reino humano? Y esa respuesta, por supuesto, esa pregunta es, la respuesta que tengamos es la cuestión por la que estamos aquí. Y la palabra es una sola y es evolución. Nosotros decidimos evolucionar, seguir sabiendo qué hay más allá, ¿verdad? De avanzar. Por supuesto, teníamos este interés y este impulso y esta voluntad de hacerlo, y es lo que nos trajo hasta acá y es lo que nos sigue llevando al más allá. Por supuesto, esto es un proceso. El animalito, por supuesto, no conoce que va a llegar un día al reino humano si avanza y si evoluciona. Y bueno, de algún otro modo, el contacto que se puede tener con el reino animal, entre el ser humano y el reino animal, es muy importante, porque a medida que hay esa cercanía, eso produce unas ganas de evolucionar mayores al el reino animal, para que ya se libere de ese reino. Es muy interesante ese proceso. Por eso los animales domésticos, justamente los perros, gatos, y sé que hay muchas personas que tienen animales de otro tipo, está muy bien, cuídenlos mucho, ese contacto hace evolucionar a ese reino. Entonces, pongan ustedes que el gatito que tienen ahí en casa un día fue un tigre dientes de sable, ferocísimo, y que ahora ya es bonito, se deja agarrar, te quiere, te abraza, de pronto le sale lo fiera, ¿verdad? Pero bueno, de pronto es parte del proceso que tiene de evolución, y ellos han comprendido que les va mejor juntándose con alguien superior o con un ser superior. Qué interesante esa sabiduría que logran los animales domésticos. Nosotros, a veces, ya siendo humanos, no reconocemos la importancia de juntarnos con lo superior, de unirnos con las enseñanzas superiores, de entender lo superior. Y los animalitos pues lo están logrando, y eso es un gran avance para ellos en este momento. Justamente el rayo dorado se trata de todos aquellos que evolucionamos por amor a lo superior. Y eso es sumamente vital y es importante para nuestra existencia, hacer ese trabajito y ese desarrollo interior que necesitamos. Es paso a paso, pero allí vamos. Entonces, bueno, por supuesto, estos reinos en evolución van existiendo, donde el primer reino con el cual tenemos este trabajito a desarrollar, pues es el reino mineral, luego viene el reino vegetal, luego viene el reino animal, el reino humano y luego el reino espiritual. Nosotros nos encontramos en él, reino humano, ¿verdad? Por supuesto. Y lo que nos toca en algún momento es pasar al reino espiritual. Entonces, este proceso, por supuesto, se trata, es lo que se trata en nuestra vida, la salida del reino puramente humano al reino superhumano. Los superhumanos existen, son los grandes maestros o los mahatmas, las almas superiores, el mundo superior. Entonces, primero pasamos por conciencia mineral, cuando entramos a la evolución, a esta cadena de evolución, luego pasamos por el reino vegetal, reino animal,
reino humano, y lo que sigue, el siguiente paso, es el reino espiritual. Allí, dentro del reino humano, hay 7 etapas de la participación espiritual. Entonces, vamos también a ver que, siendo seres humanos, también hay un proceso de evolución que tenemos, por el cual tenemos que pasar, donde está, por supuesto, el primero ser buscador. Hay seres humanos que no les interesa nada de la evolución. Están bien como están y bueno, eso es parte del aula en la que se encuentran. Pero llega un momento en que un ser humano decide buscar, decide rascarle, decide entender más, preguntarse quién soy, ontoy, a dónde voy. Y todo ese tipo de preguntas, ¿verdad? Y eso es muy importante. Del modo que se las hagan, son sumamente importantes porque ese proceso de búsqueda, por supuesto, pasa por diversas, digámoslo así, fórmulas para lograr la espiritualidad. Y entonces ahí están muchas prácticas que son muy lindas, pero que el ser humano, después de esa búsqueda, llega a un proceso donde ya se decide por una de ellas, se decide por entrar y por participar o por anclarse en una de esas fórmulas. Puede ser en este caso filosofía metafísica, puede ser en este caso una religión, puede ser en este caso una técnica específica de meditación, en fin, el asunto es anclarse en algo. Y eso es lo que pasa, ese buscador pasa a un nivel superior, ¿verdad? El buscador pues todavía sigue, no está convencido, ¿verdad? No quiere decir que pues ya esté feliz en ese sitio, sino que sigue y sigue y sigue buscando en prácticas diversas, o incluso de pronto puede estar y de pronto puede no estar. Aparece y desaparece, ¿verdad? De eso que practica, digámoslo así, no está anclado en esa práctica y no pasa absolutamente nada, simplemente es un proceso de búsqueda. El segundo punto que vamos a ver allí son los simpatizantes espirituales, que es cuando ya existe una búsqueda o un trabajito ya donde dice, ¿sabes qué? Me simpatizas. Si me simpatiza esta enseñanza, esto es lo que yo quiero estudiar toda mi vida, y bueno, va ese punto de avance y se avanza sobre ese punto para pasar a ser un participante espiritual formal, que ya son aquellos estudiantes que no solamente participan, sino que además ya están formalizados, están con esa gama de estudios, deciden avanzar con ello y bueno, van en ese proceso avanzando para poderse después ya entrar en este proceso que son la comprobación y la experimentación. Por supuesto, esto es otra fase de la evolución que se tiene y es muy importante para este desenvolvimiento interior que se va teniendo para lograr lo superior. Este obviamente va siendo el objetivo superior y luego viene el participante espiritual dedicado, discípulo, que va después, ya son aquellos estudiantes que lograron, digámoslo así, ser comprobados en la enseñanza, han experimentado dentro de esa enseñanza, deciden sumarse a esa fórmula y bueno, con base en eso es que pueden seguir avanzando, evolucionando, dar los siguientes pasos en la evolución, lo cual es sumamente importante para el desenvolvimiento interior. Después viene el adeptado, el discipulado y después ser justamente un mahatma, un adepto, un especialista de la enseñanza de la vida, en este caso estamos hablando, para lo que sigue posteriormente. Entonces, ahí lo tienen, ahí está este proceso de las aulas de avance que tiene cada ser humano, que vamos a pasar cada uno de nosotros. Cuando entramos al reino humano, primero entramos por el aula de la ignorancia. Y esa aula de la ignorancia, por supuesto, es donde se encuentra el ser humano, pues que no tiene interés por el entendimiento, por aprender cosas, por elevarse, por superarse. Digámoslo así, vive pues porque no hay de otra. Va al trabajo pues porque de algo tiene que tragar, ¿verdad? Hace cosas pues porque así le dijeron que las hiciera. No hay ningún proceso de autoconciencia, no hay ninguna búsqueda superior, simplemente, digámoslo así, vivir por vivir, ¿verdad? Y en este caso, por supuesto, se puede llegar incluso a creer que solamente hay una vida,
Y entonces, a partir de eso es que, por supuesto, pues nos encontramos con un asunto donde se cometen muchos errores debido pues a no estar clarito respecto a todo lo que se ve, lo que se vive. Después se pasa al aula del aprendizaje, que es cuando ya uno decide comprar libros, leer noticias, estar informado de los aconteceres del mundo y de la vida diaria, y en ese proceso, por supuesto, se pasan otras vidas. Se dice que en el aula de la ignorancia se pasan 700 vidas, en el aula del aprendizaje 70 vidas, y en el aula de la sabiduría, cuando uno logra ya la maestría sobre la vida, 7 vidas. Entonces son las 777 vidas que se tienen en este caso y con las cuales se puede llevar un entendimiento superior, y bueno, es así que se avanza y se prospera en esta evolución interior. Entonces, ahí lo tienen los maestros de compasión y de sabiduría, es el momento en que ya se sabe cuáles fueron todas tus vidas. Hay personas que de pronto dicen, bueno, es que me metí una meditación para saber cuáles fueron mis vidas pasadas y todo eso. Bueno, si la sabiduría de la vida te guardó eso, ¿para qué uno lo va a estar allí buscando? ¿Para qué uno lo va a estar otra vez reviviendo? Eso no se revela sino hasta que un ser humano se libera completamente, porque sería un atraso, sería regresarse 20 pasos justamente ese proceso, y ese tipo de personas usualmente pues están todavía en búsqueda. Entonces es allí que viene ese proceso. Cuando un ser humano ya decide avanzar en ese campo, entra en este campo de atención o de acción que se denomina la iniciación, el cual pues es este proceso por el cual se llega a una evolución superior. Es lo que cada ser humano va a llegar algún día. La verdad es que este proceso iniciático, pues obviamente antes se daba en escuelas cerradas, donde solamente había personas, muy poquitas personas con conocimientos de este tipo. Usualmente eran hombres, eran logias, muy cerradas, y este conocimiento no se le daba a la gente. Y las pruebas se le hacían ahí al participante, basándose mucho en lo que ocurría en el antiguo Egipto, ¿verdad? Con todos esos sacerdotes, esos hierofantes que daban estas iniciaciones. Pero bueno, todo eso con el paso de los años y demás, actualmente todo eso, en realidad las iniciaciones se viven en nuestro día a día, en nuestro escenario de trabajo, con nuestra familia, con nuestro grupo de estudios interiores. Es así que nosotros vamos teniendo este proceso de iniciación. Entonces es sumamente interesante conocer que este proceso de iniciación es como nos vamos a liberar de ser seres humanos. Es el, digámoslo así, la puerta de salida, es el punto superior, es lo que nosotros en dado caso vinimos a realizar. Y estos estudios, por supuesto, nos colocan en esta posibilidad de conexión con lo superior. Y aquí tienen esta gráfica, por supuesto, nos habla de este proceso de las iniciaciones humanas. Las iniciaciones humanas son, por supuesto, este proceso por el cual el ser humano va avanzando. Y acá lo primero que toca, por supuesto, es la primera iniciación. Tiene correspondencia con uno de los momentos que en muchos de los casos se expresaron en la vida del Maestro Jesús. En este caso, la primera iniciación es el nacimiento del ser interior. La segunda iniciación tiene que ver con el bautismo. El bautismo tiene que ver con el agua, con la purificación, en este caso, de las emociones, que son importantísimo trabajar en nuestra vida. Primero el nacimiento tiene que ver con el dominio del mundo material. La segunda iniciación tiene que ver con el dominio de las emociones. La tercera iniciación tiene que ver con el dominio de la mente, y la transfiguración quiere decir transparentarse, volver pura la mente de cualquier situación, obstáculo, limitación y demás. La cuarta iniciación es la crucifixión. La crucifixión es, por supuesto, el volver positivar completamente, porque una cruz, al fin de cuentas, es un símbolo de más, ¿verdad? Una cruz es un positivador, más allá del significado religioso que pueda tener. En realidad, la cruz es la forma en que se positiva la energía, y en este caso un crucifijo
quiere decir un ser humano que se está positivando completamente. Ese es uno de los grandes mensajes, y es un mensaje, por supuesto, místico, ocultista dentro de todo este aspecto. Y la quinta iniciación es la ascensión. A partir de la quinta iniciación, hasta que no se logra la quinta iniciación, no se sale del reino humano. Seguimos bajo esta influencia específica, ¿verdad? De todo lo que ocurre en el mundo, y entonces es muy importante saberlo. No solamente existen las iniciaciones humanas, existen iniciaciones solares y existen iniciaciones cósmicas. La iniciación humana están en rosita y las pueden ver, las iniciaciones solares en amarillito y la iniciación cósmica en azul. Entonces la tercera iniciación humana es la primera iniciación solar, y así la cuarta humana es la segunda solar, la quinta humana es la tercera solar, la sexta humana es la cuarta iniciación solar, y entonces la séptima iniciación humana sería la quinta iniciación solar y la primera iniciación cósmica. O sea, ya vimos aquí que en la quinta iniciación humana, o sea, la tercera iniciación solar, es cuando se logra este proceso de la ascensión. Entonces, por supuesto, se los digo con toda franqueza, pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Tenemos un camino que recorrer, es un proceso de evolución y de avance que es importante que lo conozcamos. Es como una carrera, digámoslo así. Tú necesitas el plan de carrera que hay que seguir antes de inscribirte, por supuesto. Ya estamos inscritos, aquí ya no hay de que me bajo de la matrícula. Todos estamos en esta carrera de la vida, y esto va a ocurrir tarde que temprano en nosotros. La verdad es que ya llevamos retrasados bastante tiempo. Eso, bueno, es parte de este proceso por el cual el ser humano bajó su energía, bajó su pensamiento, su entendimiento, y ahora es que nos toca avanzar y evolucionar. Y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El rayo dorado es importantísimo. Esta es, por supuesto, la academia de la antigua Grecia, la academia por Rafael, ¿verdad? Si estoy en lo correcto. Entonces, esto es muy importante para que nosotros sepamos que prácticamente el mundo que hoy conocemos fungió de allí, de esos pensadores y filósofos griegos. ¿Qué hacían? Pensar. Y tú dices, bueno, pienso, ¿verdad? Así como Winnie Pooh, pienso. Bueno, ellos pensaban, ellos se meditaban, hacían entendimiento superior. No solamente eso, tenían una escuela mística llamada Eleusis, que es sumamente interesante. Ya lo veremos en un curso que se denomina Grecia Iniciática. Y estos misterios de Eleusis, ellos los trabajaban allí, pero ese conocimiento, por supuesto, llegó a crear las ciencias que conocemos hoy, los métodos, la república, los nuevos modos de gobierno, la psicología. Prácticamente todo el universo de conocimiento que existe el día de hoy, justamente en las universidades que corresponden a este conocimiento universal griego, es por el cual nosotros avanzamos hoy en día. Si no hubiera sido por estos hombres griegos, ¿verdad? Y por supuesto las mujeres también, en realidad no estaríamos aquí en este punto el día de hoy. Entonces, esto del pensamiento hace en realidad que la mente despegue, que la mente vuele, que la mente se supere. Un estudio muy interesante comprobó que en las ciudades o en las personas que leen novelas de ciencia ficción tienen más facilidad para el conocimiento científico. Y en muchos de los casos, los países, las zonas donde han habido descubridores de descubrimientos científicos, valga la redundancia, han sido grandes lectores de ciencia ficción. Qué interesante. ¿Por qué? Porque la mente, acuérdense, donde pones la mente, en eso te conviertes. Si tú estás pensando en lo superior, meditando, entendiendo cada vez más, dándole más vueltas, a veces dices, pues ese principio universal ya lo he visto como 20 veces, pero te sigues metiendo a entenderlo más, entenderlo más. Por supuesto, se te va abriendo la cabeza y vas entendiendo más cosas que son supremamente interesantes para esta evolución. Entonces, todos los filósofos y todos los metafísicos, porque metafísica es una filosofía, es una rama de la filosofía, pertenecen al rayo dorado. Entonces,
Bueno, esperemos que esto les dé un poquito de luces acerca de quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Muy interesante es ver este proceso del rayo dorado. El rayo dorado tiene las cualidades de amor, sabiduría, amor como el principio de atracción. Ustedes han escuchado de la ley de atracción, ¿verdad? En un momento dado se puso muy de moda esto llamado el secreto, era justamente nada más la ley de atracción. El asunto es que le faltaba el aspecto amor, ya lo veremos. Y justamente, ¿qué es lo que pasa cuando hay mucha inteligencia y poco amor? Se vuelve frío el asunto, se vuelve un mentalismo frío, frívolo, y que en realidad tiene un problema muy grande que no ayuda a evolucionar. Entonces esto es muy importante saberlo. Desde 1575 está en activo el rayo dorado. Este proceso nos conecta, o este rayo nos conecta con el plano monádico, el plano de la mónada, el plano donde todo es uno. Mona proviene de mono, que quiere decir uno. El reino vegetal, los países del rayo dorado son Estados Unidos y Brasil. La palabra de poder, bueno, allí la tienen, es algo que se puede pronunciar más o menos así. Y su mantra es, veo la máxima luz. ¿Cómo es? Veo la máxima luz. Eso es así. El planeta sagrado es Júpiter y su día es el lunes. Entonces, es muy importante los días lunes. Puede uno conectarse con el rayo dorado vistiendo alguna prenda, vistiendo algo de color amarillo, que el dorado es en sí el amarillo encendido. Entonces, este rayo dorado es justamente el rayo de la iluminación, del entendimiento de los Budas, del conocimiento superior. Y bueno, el reino vegetal tiene que ver con eso. Hay frutos, en este caso hay frutos solares, hay frutos del rayo dorado, como lo es la naranja. Qué interesante en este tiempo, ¿verdad?, de invierno, en este caso para el hemisferio norte, es cuando se produce ese cítrico, esa fruta, que es un fruto solar. Esto quiere decir que la naranja, cuando lo pruebas, es como sabrías si mordieras el sol. Entonces, por supuesto, por eso tiene tanto beneficio para la salud y es tan importante ese proceso. Y en este caso, bueno, el maíz, no se diga, es prácticamente el modo en que nosotros en América hemos solventado nuestra alimentación en gran medida, prácticamente es muy importante, aparte de que brinda serotonina, con la cual te conecta directamente con la felicidad, con el bienestar. Bueno, es otro vegetal en este caso de este rayo. Vamos a ver que el rayo dorado tiene que ver con el plano del éter, y en este caso tiene que ver con el oído, el sentido del oído. Por eso es tan importante escuchar la enseñanza o escuchar, conectarnos con el sistema auditivo y poder recibir estas enseñanzas, porque es, si ustedes saben, el primer sentido que se le da al ser humano, o sea, un feto cuando está en el vientre de su madre, es el primer sentido que tiene activo, es el oído. Por eso es que puede identificar las voces de sus papás, por eso es que la musicoterapia le puede ayudar a un bebé en el vientre, porque es el primer sentido que aparece y es el último que desaparece al desencarnar. Por eso un paciente así se encuentre en un estado indeseable, el oído sigue activo, sigue ese canal abierto y sigue escuchando y recibiendo todo lo que se dice allí. Entonces, es muy importante el rayo dorado, en este caso, conectarlo con la audición. Y es así que muchos estudiantes pues hemos estudiado metafísica escuchándola de voz a oído. Y así prácticamente es que se nos va grabando, ¿verdad? Porque es un gran instrumento, en este caso, para recibir la enseñanza. El principio divino es el amor, el principio humano es la envoltura áurica, ¿verdad? El aura que está alrededor. El instrumento de sensación es el oído, el habla la palabra, el órgano es el corazón, el sentido es el oído, el tipo es pleno de amor y poder de fusionar. Método de educación, las iniciaciones mayores y la religión. Entonces allí se encuentra todo el asunto. En las iniciaciones mayores
y en la educación es que nosotros, en la religión es como vamos a ir avanzando en este rayo. ¿Recuerdan el primer rayo azul? Ese se avanzaba por medio de la fuerza, el coraje, el ímpetu. En el rayo dorado es por medio del entendimiento, la filosofía, el pensamiento, digámoslo así, y muy importante que esté conectado con el corazón. Ahora viene este punto de la llamada ley de atracción. La ley de atracción, por supuesto, existe. Nadie necesita aprenderla porque todo mundo la tiene naturalmente. Naturalmente estamos atrayendo, somos como imanes, somos como magnetos. Así como piensas y sientes eso mismo, estás magnetizando para tu vida. El pensamiento positivo, por supuesto, te conecta con cosas positivas. Pero aquí viene el punto donde en metafísica conectamos esta ley de atracción con el ser interior, que es el contacto con tu propia chispa divina, hace que en tu vida atraigas solamente lo superior que te va a convenir, que va a ser de acuerdo a esa chispa divina. Por eso hacemos este formato de la oración científica, que es un formato perfecto para que no le falte nada a nuestra vida, que es decretar en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, y si está en ley, de manera perfecta. Eso, por supuesto, agradeciendo, gracias al Padre, que así es una oración desde el corazón, es un decreto. Por eso el metafísico tiene que trabajar con el feeling, tiene que trabajar con este mundo interior que se está manifestando, y no solamente mentalizar por mentalizar, decretar por decretar o por autosugestionarse, nada de eso. Todo tiene que ver con regresar en esta línea hacia nuestro centro interior. Entonces es allí donde la ley de atracción pues necesita al corazón. Por eso el rayo dorado es un rayo que necesita el trabajo del amor, y por supuesto se va evolucionando. En la gran invocación se comienza justamente la tercera fase de la gran invocación diciendo: desde el punto de luz en la mente de Dios. Justamente, si vemos la lámina de la presencia yo soy, Dios tiene un punto central allí en la parte superior, y esta luz es la explosión del cosmos, es el llamado Big Bang, es el Mahabindu, es el punto donde se produce la conexión con lo superior. Y allí está, ¿verdad? Desde el punto de luz en la mente de Dios. Y dice que afluya luz a las mentes de los hombres. Allí viene, ¿verdad? Y luego dice: desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Por supuesto, nos estamos refiriendo a este verbo creador que dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo. Esto es muy importante porque la luz tiene que ver con la conciencia, lo que podemos entender, ver y demás. Y ahí ven, ¿verdad? En la lámina de la presencia, en la cabeza de este cuerpo espiritual, de este yo superior, ustedes van a ver un punto y un círculo. El punto y el círculo es justamente el estado más alto de conciencia, el punto de conciencia y la expansión de la conciencia alrededor. Y Dios se trata de eso. Nosotros tenemos a Dios dentro y nosotros somos dioses. Y nosotros, como somos Dios, de acuerdo a lo que nosotros nos damos cuenta desde nuestro centro a la periferia, eso se llama conciencia. Y eso, por supuesto, es Dios dentro de nosotros logrando ese propósito de conciencia interior. Y ahí ven, ¿verdad?, este triángulo que, por supuesto, es el punto de amor en el corazón de Dios, que también es nuestra alma y que es de donde se conecta esa conciencia superior. Entonces va de la mano estos dos puntos. Espero que se entienda muy bien para este proceso, ¿verdad? Dice además que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Cuando hablemos de la luz, estamos hablando del rayo dorado, el rayo del entendimiento. Que la luz ilumine a la humanidad quiere decir que el ser humano se vuelva inteligente, sensato, lógico, que se dejen los absurdos, que se deje de vivir malamente, digámoslo así, justificándolo. Es que, si no, ¿quién me va a hacer esto? Si no, si dejo este trabajo, ¿quién me va a contratar? Si no vivo así, ¿qué va a pasar conmigo? Si no hago esto,
voy a estar mal. Y eso es justamente pues falta de entendimiento, falta de luz, falta de pensar, falta de enseñanza. Y eso es un proceso que todo mundo tenemos que lograr, este proceso de autoconciencia superior. Entonces, viene allí, invoca las potencias que residen en los seres interplanetarios y planetarios. Por supuesto, el logos superior. Allí, por supuesto, van a ver que los nombres del el señor del segundo rayo, que esto es sumamente interesante. El señor del segundo rayo es el rayo dorado en sí. O sea, cada rayo tiene vida. Recuérdenlo, los rayos son inteligentes, tienen autoconciencia superior, pertenecen al cosmos y trabajan con gran inteligencia. Entonces, cuando tú invocas a uno de esos rayos, ellos trabajan con su propia sabiduría, con su propio entendimiento, con su propio poder. Así sea el rayo violeta, el rayo azul, el rayo dorado, en este caso. Se le conoce como el que despliega la gloria, como el señor de amor eterno, como el imán cósmico, como el dador de sabiduría, como la radiación de la forma y como el maestro constructor. Ahí viene, ¿verdad? El imán cósmico, por supuesto, el que conecta toda la creación, en este caso, el Señor del Amor Eterno, qué bello, por supuesto, y el que despliega la gloria. La gloria es este proceso mediante el cual se puede gozar del propio cuerpo causal. Nosotros tenemos un cuerpo de gloria que es el cuerpo causal, que es este aspecto superior que vemos en la lámina de la presencia, que se encuentra, pues, por supuesto, alrededor de nosotros. Entonces allí está. Otro nombre que tiene es el otorgador de nombres, el gran geómetra, el que oculta la vida, el misterio cósmico, el portador de la luz, el hijo de Dios encarnado y el Cristo cósmico. Entonces allí lo tienen, como está, por supuesto, el señor Vishnu del Sanatana Dharma, es el segundo rayo del cosmos, que es sumamente interesante comprender y estudiar también. Las virtudes de los seres del rayo dorado tienen que ver, por supuesto, con el estudio, el entendimiento, la previsión. Esto es muy importante, todos necesitamos volvernos seres del rayo dorado porque es el modo en que nos va a ir muy bien en este mundo y en esta vida. Desarrollar la calma, tener paciencia, ¿verdad? Desarrollar ese proceso de la ciencia de la paz dentro de nosotros. Este año, sin lugar a dudas, ha sido un año para desarrollar muchísimo la paciencia. Entonces, esto tiene que ver con estar en paz, estar en calma a través de los tiempos y suceda lo que suceda. Muy importante. Es el rayo de la fuerza, de la paciencia, de la resistencia. Qué interesante poder saber que el rayo dorado da resistencia, por supuesto, sabiendo que estamos en una carrera, digámoslo así, de fondo, o sea, como un maratón, que en este caso, por supuesto, es la vida. Amor a la verdad, amor a la sabiduría da este rayo dorado, amor a lo superior, lealtad, que es sumamente interesante meditar en esa lealtad, la intuición, que es este sexto sentido en el ser humano. Recuerden que el sexto sentido es el sentido común, el cual es la conjunción de los cinco sentidos: tacto, gusto, vista, olfato y ¿cuál me falta? Y oído. Son los cinco sentidos del ser humano. Muy bien, para que el ser humano desarrolle la intuición tienen que estar estos cinco sentidos conectados. Esto quiere decir, en un caso fácil, tienes que tomar una decisión acerca de tu vida, estás meditando algo, bueno, tienes que utilizar tus cinco sentidos superiores. En este caso, ¿qué tal se ve? Ah, bueno, se ve bien. ¿Qué tal huele? Ah, bueno, huele bien. ¿Qué tal sabe? Bueno, pues me sabe bien, me sabe que está bien. ¿Qué tal se toca? Bueno, se siente bien dentro de mí, ¿verdad? Ese proceso. ¿Y qué tal se oye? No, pues ahí está, ¿verdad? Junta los cinco sentidos para tomar decisiones, que es sumamente importante. Es un proceso que podemos desarrollar para lograr discernimiento. Pero si uno de los sentidos te dice, no me late, no se siente bien, ya, con eso basta
para que tu intuición te diga que no va por allí. O sea, es que ese sexto sentido es la intuición y te va a decir ese proceso de desarrollo. Es lo que tenemos que lograr nosotros acá, ese sexto sentido, este despertar dentro de nosotros, pues de esa observación superior. Ya lo vieron, existen los cinco sentidos físicos, pero también existen los cinco sentidos a nivel metafísico, que es sentir simplemente cómo se sienten las cosas, cómo huelen las cosas. Hay algo, por ejemplo, en el periodismo que se llama olfato periodístico, que así como los sabuesos, ¿verdad? Como los perritos, dice, a mí me huele que por allá va la noticia, va a pasar algo por ahí. Y entonces ese olfato periodístico se entrena también dentro de las academias de periodismo. Y así cada sentido tiene su nivel superior, si se van dando cuenta. Entonces ahí está la inteligencia también clara y el temperamento sereno. Esto es del rayo dorado, por eso siempre van a ver a los sabios en las películas, es donde más se ven, ¿verdad? Porque los sabios usualmente no están con un letrero que diga soy sabio, sino que los sabios, pues se sabe que son sabios, pues por ciertas características, pero que son invisibles. Entonces ahí está el punto central de todo esto. Yo creo que sería es de sabios reconocer a otro sabio. Así va más o menos el punto, ¿verdad? Los vicios del rayo, pues se los empezaba a comentar cuando les decía que se vuelve muy frío el asunto de pronto. Concentración excesiva en el estudio, ¿verdad? Se meten, se clavan en la profundidad de ese estudio y se drenan muchas ocasiones de tanto que estudian. O sea, ya de pronto les puede llegar a doler la cabeza, a tener migrañas y todo eso, a concentrarse, porque incluso hasta ni toman agua. Entonces, no, las células de la mente, el cerebro, por supuesto, necesita seguir recibiendo alimento, nutrientes y demás. Y bueno, eso es así, ¿verdad? Se vuelven fríos cuando no está esto acompañado del amor. Indiferentes hacia los demás, por supuesto, eso puede ocasionar un problema grande. Desprecio por las limitaciones mentales ajenas, ¿verdad? Sí, bueno, pues eso es un problema en muchas de las ocasiones, eso es lo que dicen. O al contrario, también suelen meterse mucho en la vida de las demás personas, como pues sí, son muy observadores del rayo dorado. Y a ver si no se están cachando ustedes que son muy así, pues se dan cuenta de qué hacen los demás, ¿verdad? La vecina, dices, ¡ay, la vecina! ¿A dónde va tan peinada la vecina? Un día llegó un coche por ella, el otro día llegó otro coche por ella, y así. Estás viendo nada más qué hace la vecina y no estás viendo lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Pues no, dejen a la vecina en paz. Esa vecina tiene derecho a subirse a todos los coches que quiera. Y así también, ¿verdad? El vecino, eso... no importa, el asunto es que utilicemos esa observación con discernimiento también, ¿verdad? Que lo utilicemos para cosas positivas. Las virtudes por adquirir son el amor, la compasión, el altruismo y energía, ¿verdad? En este caso, más dinamismo es importante. Dice acá, solo para sí mismo es totalmente indiferente a las necesidades humanas. La previsión de un hombre así degenerará en suspicacia su calma, en frialdad e inflexibilidad. Entonces, cuando un hombre solo piensa en sí mismo y es del rayo dorado, en este caso, pues se aleja de este sentido humanístico que es tan importante para desarrollar. Pero por el otro lado, cuando un ser del rayo dorado desarrolla el amor, ahora sí, ahí viene una fusión muy tremenda que puede originar que ese ser se vuelva un Buda. Tremendísimo. Dice acá, Rubén Cedeño en Deca Master, si posee amor y poder, entonces tenemos el rayo de los Budas y de los grandes instructores de la humanidad. Aquellos que habiendo alcanzado la sabiduría para emplearla en bien de los demás, se entregan por completo a difundirla. Es frío y egoísta si no ama, y es inactivo si no posee poder. O sea, en este caso, la sabiduría, el entendimiento, pues va dando toda esa posibilidad de entendimiento superior, y bueno, es a lo que deberíamos aspirar si estamos en esa conexión con el rayo dorado. Muy importante es lo que se dice por allí, ¿verdad? El saber es poder, pero hay que meditar justamente en qué es la sabiduría. La sabiduría es poder en sí, ¿verdad? Va de la mano con ese poder.
Porque cuando tú sabes algo, en realidad es que puedes utilizarlo. O sea, si tú sabes metafísica, es que puedes hacer todo lo que quieras con esta enseñanza. Eso es la sabiduría metafísica. Si nada más estamos recibiendo conocimiento, eso no es saber. En realidad, para que un saber se manifieste, se necesita, por supuesto, tener el entendimiento de todo ese show, francamente. O sea, de cómo puedes utilizarlo. El saber es poder. Les he puesto este caso, por ejemplo, tú vas un día a Cancún y entonces descubres cómo llegar a la playa, cómo ir a Puerto Morelos, cómo ir a tal lugar, dónde hospedarte. Y entonces un día vas y entonces tú regresas a tu casa y entonces tú puedes decir con la mano en la cintura, familia, vámonos a Cancún. Y entonces ese conocimiento que lograste se volvió saber y ahora te va a permitir ese poder de compartirle ese viaje a las demás personas para que también lo adquieran y a su vez también lo cumplan. Y así es justamente, si ustedes se van dando cuenta, ese es el como se va dando el estado de conciencia. Así es como va avanzando en realidad el saber y el poder dentro de nosotros. Y es un proceso, por supuesto, que va escalando, ¿verdad?, de generación en generación. Entonces, si pertenecemos a un árbol que ha transmitido mucho saber generación tras generación, por supuesto, obviamente ahí está todo el poder para trabajarlo. El asunto es utilizarlo, ¿verdad? Ese árbol de sabiduría que se encuentra desde la raíz con nosotros. Y por supuesto, ahí está. Esto empoderaría muchísimo al punto de lograr convertirse en un Buda, un iluminado, que los Budas son seres de gran poder, manejo de la fuerza, entendimiento de la fuerza y de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que ocurre en la vida y alrededor. Entonces, es muy importante ese proceso de desarrollo. Este rayo de la sabiduría da conocimiento, ¿verdad? Su mente permanece siempre fija en lo desconocido de los seres del rayo dorado. En el más allá y en las cumbres aún no escaladas, un ser del rayo dorado siempre está preguntándose, ¿qué más voy a saber? ¿Qué más voy a aprender? ¿Qué quiero yo desarrollar y aprender y desenvolver en mi vida? Entonces, es por supuesto, este rayo dorado tiene estas actitudes para la vida en sí. Entonces, quizás todos ustedes que están siguiendo todas estas enseñanzas, por supuesto, tendrán bastante del rayo dorado. Sigue diciendo acá, este es el rayo del pensador, del filósofo y del metafísico. La persona de segundo rayo tiene tacto y previsión. Es un excelente embajador, un destacado maestro, director de escuela. Como hombre mundano, tiene una inteligencia clara y sabia para tratar los asuntos que se le presentan y capacidad para inculcar a otros el verdadero punto de vista de las cosas y hacerlas ver como él las ve. Es un buen hombre de negocios y su rayo está modificado por el cuarto, el quinto y el séptimo rayo. O sea, que hay muchísimo potencial en el rayo dorado. Hay que emplearlo justamente de manera correcta para este propósito de desenvolvimiento interior y traerá grandes beneficios para aquella persona que lo utilice así. Entonces ya está este asunto, regresando al ejemplo del poder. Hay veces que viene algo a tu mesa o a tu escritorio, a tu trabajo y demás, y tú automáticamente sabes cómo hacer eso. O sea, ese saber existe dentro de ti y es un poder. Dices, ah, pues es así, 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 y a veces dices, pero si es bien fácil, ¿verdad? Le dices a otro y el otro se te queda viendo así con cara de what, ¿cómo? Dime, no sé cómo hacerlo. Bueno, tú tienes ese saber y por eso se te hace fácil hacerlo. Y entonces esto tiene que ver con el saber y el poder que da la sabiduría. Entonces toda nuestra vida pues está metida allí en ese poder que logramos a través del saber. Dice acá, el militar que pertenece a este rayo nunca pondrá imprudentemente en peligro la vida de sus hombres, no será rápido en la acción ni muy enérgico. El artista que pertenece a este rayo tratará siempre de enseñar por medio de su arte, significado. Su trabajo literario será siempre instructivo. Entonces ya nos está diciendo que hay seres del rayo dorado
en el ejército, en las artes, en las letras y en todo este mundo que va, por supuesto, entremezclándose allí. Y es allí que nosotros debemos de ver la predilección de nuestra vida. Muchas de las veces nuestro rayo, porque todos tenemos un rayo, y este curso de los siete rayos que estamos viendo es para que identifiquemos con cuál nos estamos nosotros sintiendo más cómodos, cómo nos estamos sazonando con estos siete rayos para poder lograr pues un conocimiento interior que de verdad nos ayude para dar un mejor servicio, para ayudar, para evolucionar de un modo superior. Dice acá, el método del hombre del segundo rayo para curar enfermedades será conocer a fondo el temperamento del paciente, o sea, se va a meter en este caso con el carácter, con cómo trabaja un ser humano, y también la naturaleza de la enfermedad a fin de aplicar su fuerza de voluntad en forma eficaz, sino una regla espiritual de la vida, trayendo así la intuición y la verdadera sabiduría, un tipo indeseable de segundo rayo que se aboca a adquirir, ¿verdad? En este caso, las personas que solamente se abocan a recibir conocimiento. Los servidores del segundo rayo piensan, meditan sobre las ideas nuevas asociadas con el plan, las asimilan y por el poder de su atractivo amor reúnen a quienes se hallan en esa etapa de evolución que les permite responder a la medida y ritmo de dicho plan. O sea, mucho de lo que ocurre en esta frecuencia del segundo rayo dorado es esta posibilidad de llevarle la mente a las demás personas a ese mundo superior. O sea, una persona del rayo dorado, por eso los maestros, los sabios, las personas que se dedican a saber, a entender y demás, trabajan para el segundo rayo, porque ellos pueden brindar las semillas o las ideas semilla que van a llegar a las mentes de otros seres humanos. Entonces, eso es sumamente interesante, y ese proceso, pues obviamente estamos bajo este asunto de meditación de estas ideas, y es lo que hacemos en estos cursos del mismo modo. Dice, los servidores de este rayo actúan por medio de la comprensión magnética, o sea, se va recibiendo la vibración y el magnetismo. Entre más pasas tú en contacto, se los he platicado varias sesiones, por ejemplo, con un facilitador o escuchando la enseñanza y demás, tú vas imantando y magnetizando esas enseñanzas y se van magnetizando en tu vida, de modo tal que un día estás hablando con tu compañerita, comiendo el lunch, ¿y qué pasa? De pronto le empiezas a dar metafísica como si fueras un facilitador ya de 20 años dando metafísica, y dices, ¿qué hubo? Yo no sabía que yo sabía tanto. Me sorprendo de mí mismo, ¿verdad? Y por supuesto, ¿por qué? Porque esa enseñanza la magnetizaste en tu interior, y ese magnetismo hizo que pues tú fluyeras y dieras la enseñanza, y de ese modo. Entonces te vas volviendo un facilitador de metafísica natural, que eso ocurre. Yo sé que muchos de ustedes ya son facilitadores de metafísica naturales, quizá quisieran volverse formales, y para eso está la Academia de Facilitadores y los distintos cursos que vamos a abrir próximamente, en este caso la Academia, para que puedan pues tener ese, digámoslo así, ese formato y este entendimiento pues de las últimas técnicas pedagógicas que están disponibles y que nosotros podemos llevar acá, ¿verdad? Dice acá, los servidores de este rayo actúan por medio de la comprensión magnética atractiva y simpática y la inteligente y lenta aplicación de la acción basada en el amor. O sea, que lo que nosotros aprendamos y queremos es, por supuesto, por amor. Eso es lo que más nos debe de, lo que más nos llama, lo que más nos gusta. Y bueno, es un proceso. Dice, hoy su poder está llegando a predominar. En este caso, el rayo dorado tiene que ver con eso. Por eso vemos, y prácticamente Internet es una red de inteligencia, de conocimiento, para aprender nuevas cosas, para saber y demás. Por supuesto, es rayo dorado totalmente. Y todos los que estamos utilizando y beneficiándonos de todo eso, por supuesto, es la sabiduría de lo que se trata, y podemos aprender lo que queramos. Prácticamente ya no hay límites de distancia, de espacio y de tiempo. Y bueno, es por eso que está también esta posibilidad de estudio metafísico. La pedagogía del segundo rayo, ¿cómo se aprende? Por medio del segundo rayo dorado, dice, en su expresión superior se enmarca en el proceso de las iniciaciones mayores, tal como las comunica la jerarquía de adeptos, en la expresión inferior a través de la religión y grupos espirituales. O
sea que hay iniciaciones mayores e iniciaciones menores. Las iniciaciones menores son las que se brindan en las escuelas físicas o en las religiones, en este caso, que existen, y de este modo pues se van dando todo este proceso de conocimiento. Dice por acá, los estudiantes del segundo rayo dorado se caracterizan por el uso de la conciencia, la expansión de la iniciación y lo verdadero. Por supuesto, el entendimiento acerca de los estudios con la verdad, el reconocimiento sobre lo que es la verdad, en este caso, reconocer que el espíritu es la verdad. Y en el espíritu hay paz, por lo tanto la verdad es la paz, y uno exige, y la paz se vuelve un poder dentro de uno, porque uno la puede exigir y decir, yo sé que la verdad es la paz y yo decreto la paz en mi vida y en mi mundo. Entonces, es ese proceso, por supuesto, de avance, de evolución, que se va dando pues a pasos consistentes tal cual. Entonces, este proceso es así, ¿vale? Pues ahora vamos a pasar, si es que hay preguntas, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas para este proceso de pues asentar este entendimiento que puedan tener y que podamos avanzar con todo esto. Entonces, los voy a empezar a leer por acá para todo este proceso. Entonces, dice Vic, ¿por qué antes la enseñanza se le daba solo a los hombres y las primeras cuatro iniciaciones se pueden trabajar o lograr en una sola encarnación? Buena pregunta, Vic. Bueno, el asunto es que pensando en los últimos 2000 años, nos encontrábamos en una era llamada la era de Piscis. Era de Piscis, era una era masculina, en la cual, por supuesto, era una era oculta o ocultista, y en este caso el conocimiento era cerrado, y en este caso, como era masculina, por eso no se dejaba que las mujeres tuvieran el conocimiento. En este caso, solamente los monjes, las logias y demás grupos cerrados, solamente a los hombres. Hay casos, por supuesto, muy tremendos, como el de Sor Juana Inés de la Cruz, que se metió justamente vestida de hombre a un convento para poder tener acceso a la educación. Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Como empezaba ya a sentirse este nuevo tiempo, donde ahora, por supuesto, la mujer se ha revelado ya y en realidad le ha dado vuelta a la tortilla, y aparte que estamos en una era que se llama la era de Acuario, que es una era de polaridad femenina, y en este caso la mujer empieza a tener un papel sumamente importante en este desenvolvimiento, y son las personas que más buscan la espiritualidad hoy por hoy. Justamente pues se le dio la vuelta completamente a lo que existía antes. Y con respecto a si se pueden lograr en una sola encarnación, la realidad es que, como vimos, son diversas vidas las que tomas. Si son 700 para el aula de la ignorancia, 70 para el aula del aprendizaje, que por lo menos, miren, Les doy una buena noticia hoy, por lo menos estamos en las, ya pasamos 700 y estamos en las 70, donde ahora toca aprender. Y las últimas 7 son las de la sabiduría. En ese proceso, por supuesto, ya se tiene esa vivencia de las iniciaciones, entonces tocan ir trabajándose a lo largo de varias vidas, y es probable que ya se haya trabajado algo previamente, pues si estamos nosotros recibiendo este conocimiento metafísico el día de hoy, pues no es casualidad tampoco para este trabajito que nos toca todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí está todo muy bien por aquí. Dice aquí Anilú, entonces el reino mineral, vegetal y animal son también chispas divinas. Sí, todo tiene vida, todo proviene de ese origen, de esa chispa divina original, de esta explosión cósmica, y todo tiene vida, obviamente, repartida en distinto modo, y es así que esos reinos en evolución también tienen ese proceso de avance, ¿verdad? Interior me pregunta Lizzie que por qué el rayo dorado es en Estados Unidos y Brasil. Bueno, es muy eso prácticamente tiene que ver con la influencia que traen esos rayos. Así es un proceso muy interesante. Las naciones no solamente se crearon así como están hoy porque nada más ahí están y ya. Eso ustedes deben de saber, que grandes maestros de sabiduría, en donde quiera que hay una civilización, una ciudad y demás, allí
existió como un decreto para que existieran ciertas ciudades y de acuerdo a su gestación, a su proceso, así como un ser humano, a su rayo de nacimiento, a su día y demás, tiene un rayo de influencia y en este caso estas naciones se caracterizan en este caso por el uso del entendimiento, por el aprendizaje, por el flujo de información y por el trabajo que tiene que ver y sobre todo también que son naciones muy espirituales. Eso es una característica muy interesante en una búsqueda por lo superior. Estados Unidos prácticamente no existiría, Estados Unidos de Norteamérica, si no fuera por esos padres fundadores que le pidieron a Dios que guiara los destinos de esa nación. Y así es, ¿verdad? Y Brasil también tiene un componente muy interesante de este propósito. Entonces, ahí está. Entonces, acerca de las chispas divinas ya lo vimos. Estamos acá también con todo esto y déjame checo por aquí. Dice aquí, ¿cómo me identifico con el rayo si pertenezco o no? Porque me identifico con varios a la vez. Bueno, eso también es un proceso que nosotros vamos desenvolviendo, vamos logrando entender cada vez. Y el chiste es que identifiquemos qué rayos tenemos, ¿verdad? Con base en eso, bueno, vamos a ver también un poquito nuestra historia de vida, nuestro mix de cosas que hemos vivido. Y con eso vamos a tener también acá. Bueno, Mildred está preguntando algo del rayo azul. Parece que llegó a la charla del rayo azul, pero dice, ¿por qué es azul y esotérico es rojo? Bueno, porque todos los rayos tienen un proceso de los colores que nosotros vemos no son los colores que en realidad existen en el cosmos y entonces eso tiene distintos principios, en este caso de vibración, ¿verdad? Y bueno, ahí está estas preguntas. Déjenme ver, aquí tengo unas cuantas más. ¿Cuántos años dura la era de Acuario? Aproximadamente 14.000, Elvira, para que vayas haciendo tus cálculos y todo el show, ¿verdad? Pregunta Liliana que si la evolución es la reencarnación. En realidad la evolución es el proceso de los seres humanos para lograr su avance a lo largo de la vida. Pero la reencarnación es como se va. Vamos reencarnando. Incluso puede haber reencarnaciones o vidas en las cuales no se haya avanzado absolutamente nada. La verdad sería bastante lamentable. Pero reencarnar no quiere decir evolucionar por sí solo. Entonces, tiene que haber en nuestra vida pues ese proceso, ese empuje, ese impulso. Y por supuesto, eso es lo que nos tiene aquí el día de hoy, trabajando todas estas enseñanzas, aprendiendo más cosas. Por supuesto, si nos interesa lo metafísico es porque ya estamos en los últimos escalones de los aprendizajes que necesitamos tener y aprender. La verdad es que eso es un proceso que se va dando pues naturalmente y aparte que estamos en contacto con una información que ya les venía adelantando desde el proceso, desde la charla anterior, que es un proceso donde en realidad estamos trabajando con energías tremendísimas. O sea, estamos nosotros ante una vanguardia de información que nunca antes había sido dada. Esto es muy novedoso, en realidad es muy reciente que esta información se empezó a brindar, prácticamente a lo mucho podría cumplir un siglo, imagínense, dentro de toda la historia de la humanidad prácticamente estamos a nada y en realidad estamos en ese proceso interior y de evolución. Entonces, prácticamente con base en eso es que pues hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando y el día de hoy pues tenemos acceso a esta información metafísica que es muy importante y sobre todo los rayos. La verdad es que los vemos fáciles porque son los colores, pero en realidad estamos refiriéndonos a energías del cosmos, estamos refiriéndonos a cosas muy superiores que a lo mejor nuestro entendimiento, nuestra vida y demás no, hasta el momento pues no entendería por sí solo. Entonces, es para alegrarse, por supuesto, por tener toda esta información y esta enseñanza. Prácticamente, pues estamos
en los inicios de todas estas enseñanzas que se están dando en todo este conocimiento, la práctica y la aplicación y los nuevos estados de conciencia que se puedan ir logrando son súper importantes. La verdad es que eso, si ustedes son del rayo dorado, después de una sesión de metafísica ustedes se quedan muy contentos. Dice Leonardo da Vinci que no hay placer más grande que el aprender una cosa nueva, que ese es el placer más puro y más grande, el deleite más grande de la vida. Y si ustedes se quedan muy felices y contentos después de participar en estas charlas de estudio metafísico, pues obviamente es que hay mucha preponderancia del rayo dorado en ustedes y es muy probable que haya muchos metafísicos que pertenezcan a este rayo, y si no, bueno, a otros, pero con esta búsqueda del saber y del entendimiento, lo cual es sumamente importante. Entonces, pues dicho lo anterior, es que completamos esta actividad del día de hoy. De este modo, pues vamos a seguir avanzando. En la próxima reunión nos saludaremos para trabajar el rayo rosa, el tercer rayo rosa del amor-acción o de la inteligencia activa, que es sumamente interesante. Para seguir trabajando, vamos a seguir también cachando estos puntos de Deca Master en el aspecto Deca Simple, donde vamos viendo lo que nos dice el maestro Joel Kula acerca de la evolución, cómo este proceso de las iniciaciones se va dando dentro de nosotros, lo cual es sumamente interesante. Y bueno, es así que vamos a cerrar la transmisión. Antes de partir, el día de mañana es el día de Acción de Gracias, es un día muy importante, es un día para agradecer prácticamente todo el día, llevárnoslo en agradecimiento por poder haber estado recibido todo lo que vivimos este año. Es un solo día para agradecer 365, entonces es muy importante. Va a haber actividades metafísicas todo el día para que ustedes estén allí conectados. También tendremos conexión disponible para todos, y muchos facilitadores estaremos compartiendo diversos temas a lo largo del día para que ustedes puedan participar de ello. Y próximamente pues también ya vienen todas estas festividades navideñas, estas enseñanzas que se vienen en la Navidad. Es un tiempo muy importante, es un tiempo de un despertar interior muy tremendo. La realidad es que con este año 2020 que hemos tenido, seguramente han pasado muchos despertares, hay mucha gente que se está despertando a la luz de estas enseñanzas, al entendimiento, a aprender más cosas, a superarse, y bueno, eso es sumamente importante para este proceso de desarrollo interior, y es el objetivo de todas estas enseñanzas metafísicas. Entonces, bueno, si quieren seguir recibiendo estos avisos de actividades, pueden suscribirse a los diversos canales que se tienen allí, en las campanitas y demás se les mandan los avisos de cuando hay actividades en vivo, y saben que hay muchos recursos de estudio metafísicos, libros físicos, libros digitales, están las suscripciones de audiolibros también para que ustedes estén reafirmando todos estos conocimientos disponibles, y esto es un avance que cada quien va decidiendo cómo lo va haciendo, y es el modo, ¿verdad?, de cómo se realiza. También realizamos decretos, meditaciones, usualmente al final de todas estas actividades es que se puede seguir realizando. El asunto es estar conectados con todo ello. Y bueno, dicho lo anterior, yo les quiero agradecer mucho a todos que han estado ahí muy activos, por sus saludos, por sus participaciones a la actividad del día de hoy. Y bueno, vamos a cerrar esta transmisión que tenemos disponible para todos ustedes, y nos encontramos para la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, ya los estoy viendo aquí en la pantallita. Ahí está Rosalba, Janina, Mariana, Guadalupe, Guadalupe, Amparo, Maray, Ángeles, María, Yossi, Yasmín, Karina, Edmundo, Marta, JB, Yerín, Priscila, Leonor, Fini, Elvira, Ana y demás, ¿verdad? Muchas gracias a todos, me da mucho gusto. Les mando un abrazo muy grande, que la pasen muy bonito, y bueno, seguimos comunicados para las próximas actividades. Saben que están participados para las actividades próximas de los centros de metafísica, ¿vale? Pásenla bonito, gracias.